Buenas tardes, buenas noches. Juan Caliente 503 le da la bienvenida a un nuevo video. Este día vamos a hacer tortas secas y bizcochos. Para esto vamos a ocupar 6 libras de harina semifuerte. Le vamos a poner libras 4 onzas de azúcar. Aquí ya teníamos la harina. No se pone a cernir la harina. Pero tenemos también aquí la levadura, que es un cuarto de taza, aproximadamente serían 2 onzas y media. Aquí tenemos la sal, le vamos a poner cucharada y media. Aquí nos hace falta media cucharada. Aquí le ponemos la otra media. Le vamos a poner color amarillo huevo. Le vamos a agregar 6 huevos. Aquí todo va integrado junto. Le vamos a poner también libra 4 onzas de manteca. Y para empezar le vamos a echar 1 litro de agua. No se la vamos a echar toda por el momento. Vamos a revolver los ingredientes en este momento. Le podemos poner sabor también. Le podemos poner sabor a vainilla. Como es bizcocho y torta seca, no le vamos a poner sabor, le vamos a poner unos granitos de anís, pero eso es cuando ya la masa ya esté un poco más revuelta. Acordémonos que la harina que estamos ocupando es harina semifuerte. No es harina suave ni tampoco es harina fuerte, es la combinación de las dos. Le vamos a agregar anís para que tenga sabor el bizcocho y la torta seca. Aquí vemos la torta seca que ya prácticamente está lista. Los puntitos que ustedes logran ver ahí es el anís que le hemos echado. Vamos a dejarla en reposo unos momentos, quizás unos 5 minutos para poder hacer la figura. La ponemos entonces, la reservamos en la mesa durante 5 minutos. Vamos a ver de que ya pasaron los 5 minutos, vamos a destaparla. La masa y vamos a empezar a hacer figuras. Vamos a hacer 2 clases de torta seca. Una torta seca me la enseñó mi madre y la otra es la que se hace ahora en el país. La que se hace en el país es la más fácil. En este momento vamos a empezar a hacer la figura. Les voy a enseñar la que se está haciendo ahorita en el país. Esta es la torta seca que se hace hoy. Hacemos la bolita. Aproximadamente serán 4 onzas lo que lleva la bolita. Y la ponemos. Hay que cambiársela de mano para sentirla. La vez pasada más o menos les estuve enseñando. Acordémonos de que vamos a tratar de hacer la bolita poniendo los dedos en la mesa y girándolo alrededor de la palma.
Esta está muy grande, le quitamos lo que le sobra. Todavía está grande. Y nos la cambiamos de mano. Y ahí está la bolita. Este es otro estilo de torta seca. Hacemos como que vamos a hacer un avioncito. ¿Sí? Le vamos a poner un poquito de manteca aquí. Y la llevamos aquí. Y la jalamos aquí. ¿Sí? Y la volvemos a jalar aquí. La aplastamos. Y esta era la torta seca que se hacía antes. Otra vez, jalamos la masa, la estiramos a los lados y hacemos como que vamos a hacer un avioncito. Le ponemos un poquito de grasa en el centro. Acordémonos de que la parte delgada va a quedar encima. Aquí está. Y la aplastamos. Otra vez. Hacemos el avioncito. Ponemos un poquito de manteca. Y la jalamos. Si se les hace más fácil, se les hace muy complicada esta, hagamos la otra que solo es una chibolita. Ya terminamos esta lata, ahora vamos a ponerle un adorno que nosotros por los panificadores conocemos, que le vamos a poner el colocho. Estiramos una parte de la masa a la que le llamamos pita. La aplastamos y le hacemos con la raspa este adorno. Y ahora vamos y se lo ponemos a la torta. Esta es la torta seca que se hace ahora. Aprovechando la masa, estamos haciendo unos bizcochos. Más o menos es la misma forma como se hace la torta seca. Hacemos como que vamos a hacer un avioncito. Le ponemos un poquito de grasa. Ay, perdón si no es torta seca. Es de esta forma. Lo estiramos. La parte delgada siempre va a ir para arriba. La gruesa queda para abajo. Vamos a hacer la misma figura de colocho que ocupamos para la torta seca y se lo vamos a poner al bizcocho. Van a ver, ya terminamos. Vamos a ponerlas en reposo aproximadamente por una hora. Las vamos a meter en esta cámara de fermentación. Aquí solemos tener pan francés. Lo metemos aquí por una hora para que no les dé aire y crezcan rápido. Y cerramos. Si usted no tiene cámara de fermentación, puede ocupar el hornito o el hornito de su cocina por un tiempo, o puede ponerles plástico. Las latas pueden taparlas con un plastiquito
Y la reserva por un, con plástico crecen un poco más rápido, sería una media hora, unos 45 minutos y ya está listo el pan. En un momento vamos a sacar la torta seca y el bizcocho que tenemos aquí. Ya creció, lo vamos a barnizar con huevo y lo vamos a llevar al horno. Le agregamos una semilla de ajonjolí o semillas de sésamo. Y lo llevamos al horno. Aproximadamente llevará unos 12 minutos en el horno. Barnizamos el bizcocho igual que la torta seca. En este momento lo llevamos al horno, igual que la torta seca, aproximadamente unos 12 minutos en el horno. Bueno, vamos a ver cómo está la torta seca y los bizcochos. Como podrán ver, tiene color de un lado pero del otro no. Entonces lo que vamos a hacer es a darle vuelta para que se cosa parejo. Vamos a darle un poquitito de tiempo en la parte de abajo y los bizcochos los subimos. Torta seca en este momento. Quiero decirles que ya están listas las tortas secas. Esta es la figura que se le daba antes. Quiero que vean la diferencia con la que se le da hoy. Hoy si usted busca una torta seca es de esta forma. Y esta es la que se le daba antes. Prácticamente es casi igual. La de ahora es un poco más fácil. Pero quiero decirles que han quedado riquísimas. El olor es grandioso. Espero que el video les haya servido. Y que nos recomienden con alguien que quiera emprender algo. Y los espero el día de mañana. Hasta la próxima.